Muy buenas tardes a todos los seguidores de Alerta Chiapas. Nos encontramos en el centro de la capital chiapaneca, donde hace unos minutos habitantes del municipio de Panteló ya desalojaron el parque central, la plaza central, después de estar aproximadamente 10 días manifestándose en esta capital chiapaneca, donde pedían la renuncia y la postura de un consejo en ese municipio. A pesar de que ya fue desalojado por completo el parque, queda sucio, con olores, la verdad, algo nauseabundos. Vamos a observar, hay bastante basura todavía en la avenida central. Ya están abiertos los dos carriles en ambos sentidos, ya empieza la circulación por completo en la avenida central. Todavía hay basura en esta parte, en las jardineras que adornan esta plancha del parque central. Poco a poco comienza a retomar el movimiento esta plaza, ya que los manifestantes varias veces se portaron algo agresivos con la ciudadanía. Ya podemos observar ya gente sentada en las jardineras del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Estas jardineras que fueron utilizadas como baños despiden olores, ¿verdad? Bastante, bastante fuertes, bastante fétidos. Esa es la información que tenemos al momento. Pues totalmente libre la avenida central, ambos sentidos, y ya completamente despejado el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Esa es la información que tenemos al momento. Muchas gracias por seguir.